Dar inicio a este evento. Y será la encargada de mitigar, controlar y o extinguir el fuego hasta que se hagan presentes las... En el Sistema de la Integración Centroamericana, SICA, somos 8 países construyendo una región de oportunidades. El esfuerzo por la integración inició en 1951 con la Organización de los Estados Centroamericanos, ODECA. La brecha entre nuestros estados y la lucha de poder entre las potencias que libraban la Guerra Fría frenaron nuestras voluntades y sueños comunes por el desarrollo. Durante cerca de 2 décadas, la separación eclipsó el camino de la integración, pero amaneció. Creer en un destino mejor y saber que podríamos encontrar caminos por la paz y frenar los conflictos que nos desangraban como región nos llevó a escucharnos y a construir los acuerdos de paz de Esquipulas.
los cuales son un firme impulso político y social. Creemos en la libertad, en la paz, en la democracia, en el desarrollo, en un futuro mejor para nuestros pueblos. Sabemos que muchos de los retos que enfrentamos solo podrán ser resueltos a través de soluciones compartidas. La lucha por el desarrollo integral y sostenible, el camino por la plena convivencia desde la democracia y la pacificación de las naciones centroamericanas, ha sido arduo. Con el amanecer en 1991, creamos el Sistema de la Integración Centroamericana, SICA, y sentamos las bases para nuestro proceso. El Protocolo de Tegucigalpa, el de Guatemala, ALIDES, el Tratado Marco de Seguridad Democrática, el de Integración Social, la Política Regional de Igualdad y Equidad de Género, entre otros, son algunos de nuestros instrumentos. Ahora Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Belice y República Dominicana somos 8 países construyendo una región de oportunidades. No empezamos de cero el proceso de la integración centroamericana. Aún con todo lo que hace falta por hacer, es el segundo más exitoso del mundo. Conformamos un bloque de países con una gran potencialidad demográfica, económica, energética, logística y social. Nos acompaña nuestra riqueza milenaria natural y cultural. Somos el puente entre los dos océanos y entre los dos subcontinentes americanos. Y lo más importante, nos inspiran la determinación, sueños y anhelos de millones de centroamericanos. No estamos solos. Para que la gente pueda vivir la integración y obtener mejores niveles de vida cada día, hemos trabajado por integrar la integración a través del trabajo articulado por toda la institucionalidad regional. Y con el decidido apoyo de nuestros amigos, los socios para el desarrollo, con quienes impulsamos varios esfuerzos alrededor de nuestros 5 pilares prioritarios, los cuales se alinean con una agenda global más amplia con los objetivos de desarrollo sostenible. La integración regional no es un fin en sí misma, es la herramienta perfecta para superar nuestros retos y desafíos. Por eso, no importa cómo lo digamos, todos formamos parte de una sola región. Intégrate y construyamos juntos una región de oportunidades. Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana, SGSICA. Casa de Centroamérica. Este día, en nombre del secretario general, el presidente Vinicio Cerezo, de la magíster Olinda Salguero, jefa de gabinete, les damos la cordial de las bienvenidas a este ejercicio de tertulia. El ejercicio de tertulia es, desde la gestión del conocimiento, poder exponer un tema de integración, pero que no solo sea expuesto, sino que analizado, platicado. Desde la gestión del conocimiento nos interesa que ustedes sepan qué es lo que se está haciendo y la Secretaría General, en el apoyo a los jóvenes y al talento centroamericano, le damos la bienvenida al señor Carlos Arturo Villagrán Sandoval. Él es un centroamericano nacido en Guatemala, es candidato a doctor de Derecho, cuenta ya con un máster en Derecho Público e Internacional, graduado de la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne, Australia. Es licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, abogado y notario de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Es especialista legal en materias de Derecho Comparado, Derecho Internacional, Derechos Humanos e Integración. Como les decía, es candidato al doctorado en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne, Australia. Es candidato doctoral de la Sexta Escuela Doctoral sobre Regionalismo Latinoamericano, Europeo y Comparado de la Universidad Andina Simón Bolívar. Hoy nos acompaña también para dirigir este evento de tertulia académica el director jurídico de la SGSICA, el licenciado Manuel Lemus, a quien le cedo la palabra para que guíe este evento. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todos y a todas, distinguido Carlos Arturo, bienvenido. Es un gusto para la Secretaría General tenerlo en nuestra sede y considerando pues que es un hermano centroamericano, queremos que se siente en casa y que pues podamos sacarle el mejor provecho este día a este diálogo.
Buenos días a los distinguidos doctores Yamatei, expresidente de la Corte Centroamericana de Justicia y miembro, doctor Lobo Castelar, catedrático y un conocedor del derecho internacional que nos acompaña este día también, a nuestro director ejecutivo, Werner Vargas, también un trabajador incansable ya en varias instituciones del sistema de integración con una experiencia larga, a nuestro director de Administración y Finanzas, ingeniero Cacao, que recién se nos incorpora a la familia SICA, pero que ya está poniéndose al tanto de todos estos pormenores, y a los compañeros jóvenes, amigos, miembros de nuestra institución, pues bienvenidos este día a este diálogo que creo que nos viene bien. El tema que nos presentará Carlos Arturo es el uso del derecho regional comparado para resolver y ofrecer dirección futura a los desafíos del sistema de integración centroamericana, que lo poco que leí por ahí de su resumen de su tesis doctoral, pues hace todo un enfoque histórico social, ¿verdad? Un poco desde ese derecho comparado, toma experiencias como Unión Europea y el sudeste asiático, que son experiencias que van en esta orientación de generar bloques de integración y que es importante estudiarlos, así como estudiar la historia misma de nuestro proceso de integración centroamericano, ¿verdad? Que lleva algunos pormenores propios, a diferencia de otras áreas del proceso de integración. Yo no le voy a robar mucho tiempo, pero sí quiero hacer un par de precisiones que conviene en este marco hacerlas, porque el tema del derecho comunitario en la región es un tema que todavía no logra permear, y ahí hay una serie de factores desde lo académico. Ya no podemos pedir a los profesionales del derecho que conozcan esto, obviamente, si en la academia no han tenido la oportunidad de conocerlo, y esa es una deficiencia muy grande en la región. Eso está ya reconocido y está a la luz, no es un invento. Pero, sin embargo, a mí siempre me gusta resaltar un estudio de un centro de estudios de derecho internacional que se realizó en 1968, para que vean ustedes ya desde cuándo viene este tema, por connotados juristas de la región centroamericana, entre ellos don Miguel Ángel Alfaro, ¿verdad?, don Galindo Pol del Salvador, y así, connotados internacionalistas de la región. Y producto de ese gran esfuerzo y ese debate que ellos tuvieron en esos años, generaron un ensayo de sistematización que se llamó El Derecho Comunitario Centroamericano. 1968, fíjense bien, cuando todavía no existía todo un desarrollo normativo al nivel que está hoy en día. Y sin embargo, ya ellos tuvieron claridad de la existencia de un verdadero derecho comunitario en la región. Así es que yo creo que con propiedad podemos decir que efectivamente hay un derecho comunitario. Ya todo este debate de la supranacionalidad, de la intergubernamentalidad, que otros hablan de la intergubernamentalidad con rasgos comunitarios, ¿verdad? Bueno, yo, desde que estudié estos temas, no he tenido ninguna duda que estos sistemas deben partir de la teoría de la supranacionalidad, por principio. Y el derecho comunitario, hasta desde un lenguaje así, sencillo, ¿por qué es hablar de derecho comunitario? Europa inició con una organización que así se llamó, las comunidades, ¿verdad? Ustedes ven el SICA cuando se define en su artículo 1 y dice que es el sistema. Es una comunidad económico-política que aspira a la integración. Es decir, hay un verdadero rol y una esencia de comportarnos como comunidad. Hay todo un andamiaje jurídico que a esta altura no podemos desconocer que hay un derecho comunitario. Así es que yo, con esas premisas y esa excitativa a ustedes a profundizar en esos análisis y estudios, ya les dejo esas ideas y voy a conceder la palabra a nuestro invitado, porque él nos va a ilustrar y quizás luego de su presentación pues abriremos un espacio
de preguntas y respuestas, que aquí don César es el que nos va a indicar hasta qué horas podemos nosotros hablar del tema, ¿verdad? No, por nuestra parte creo que estamos en disponibilidad de hablar lo suficiente como para que quedemos claros y que este esfuerzo, este día nos pueda traer un buen provecho de conocimiento a todos. Así es que yo voy a dejar en el uso de la palabra a nuestro compañero Carlos Arturo Villagrán para que él nos ilustre sobre su tema de este día. Bienvenido y adelante, gracias. Muchísimas gracias. Pues primeramente, muy buenos días. Estoy humildemente y eternamente agradecido por la oportunidad de estar aquí en la Casa Centroamérica. Cada vez es mi segunda visita y cada vez me siento asombrado de cómo en esta casa lo bien que me hace sentir. Entonces, yo puedo decir que personalmente, antes de entrar a mi presentación, yo tuve que irme muy lejos para estudiar sobre Centroamérica. Es increíble que yo esté haciendo una presentación de una tesis doctoral hasta Melbourne, Australia, y sobre la integración centroamericana. Y la historia de cómo me llegó hasta allá ha sido muy interesante, porque digamos, yo integración en muchas universidades de Centroamérica no la enseñan, no hay cursos de derecho de integración. Y lo mismo ha salido más que todo, no puedo decir un linaje, pero digamos, yo seguía una línea donde mi abuelo, el doctor Francisco Villagrán Kramer, fue de los primeros escritores en materia de integración económica ya en los 60s. Ya luego mi tío estuvo ayudando en lo que es el proceso contadora, y también mi tía recientemente ha estado ayudando en los estatutos de la Corte Centroamericana de Justicia. Entonces creo que se volvió más un deber de estudiar la integración centroamericana, y lo mismo que me he tratado de permear mucho sobre lo que es ya un aspecto global de la integración, y que en muchos aspectos he visto que a nivel internacional que hay un vacío, que no logran entender el sistema. Yo buscando literatura en inglés o en otros idiomas es muy poca, y de esa la que es muy poca es muy descontextualizada y no es informada. Entonces de ahí vino mi curiosidad, así, porque el de no solo dar Centroamérica a un nivel global, pero una Centroamérica que es textual, existente, y que incluso puede ayudar a debatir conceptos que se están ahorita saliendo de Europa y de otras regiones del mundo, ya sea como el sudeste asiático, Suramérica y el África. Entonces de ahí vino mi interés, ya solo el de plasmar una Centroamérica en el ámbito global. Así también quisiera solamente rápidamente agradecer a las personas que me han ayudado en este viaje doctoral, a mis asesores Cheryl Saunders y Jürgen Kurtz, por su influencia crítica y global y incisivos comentarios en cada palabra, oración, párrafo, página y capítulo de mi tesis, que han sido muy fuertes, a mis colegas y amigos de la Escuela Doctoral de Derecho, quienes me ayudaron a mantener un paso firme en mi candidatura. Un agradecimiento muy especial al doctor y al profesor Alfredo Guerra Borges, quien también estudió mucho sobre un aspecto económico de la integración, pero que falleció ya hace unos años. También quiero agradecer a la Academia Centroamericana por su apertura y gentileza en un viaje que he realizado, en especial al doctor Enrique Ulate Chocón, al doctor Orlando Mejía, al doctor César Salazar, al doctor Mauricio Erdosia Sacasa, a doctora Ana Villalta Vizcarra, a Víctor Vega, y en especial ahora, que no se encuentra todavía, a la doctora Lidia Castillo, quien por medio de sus artículos me dio una primera luz sobre la necesidad de contextualismo dentro de la integración centroamericana. También quiero dar unas gracias especiales a las instituciones centroamericanas, a la Corte Centroamericana de Justicia, al Consejo Monetario, a lo que es la Secretaría de Integración Económica, y ahora la Secretaría General del SICA, en especial a Olinda Salguero y César Cruz, también al presidente Vinicio Cerezo, quienes me abrieron las puertas y plataformas para escuchar y hoy y retroalimentar mis ideas. Por último, quiero dar un especial agradecimiento a lo que es a mi esposa y a mi hijo, quienes no me pudieron acompañar el día de hoy, pero sin ellos no pudiera haber realizado este trabajo.
Entonces, ya con los agradecimientos, procedo ya a lo que es la presentación en sí. Mi tesis, una traducción al español, se pudiera decir que es el uso del derecho comparado regional para resolver y ofrecer dirección futura a los desafíos del sistema de integración centroamericana. Entonces, unos antecedentes que pudiera dar un caso así, por así decirlo, de lo que yo he revisado en la literatura, ya a nivel ámbito global, les voy a dar un ejemplo de lo que yo me he sentido enfrentado. De primero, tenemos, y por eso voy a poner un ejemplo de lo que es la Corte Centroamericana, por así empezar. Primero que, de conformidad a lo que a los escritos de juristas centroamericanos, muchos mencionan que la Corte Centroamericana, en especial aquella de 1907, que es un regalo de Centroamérica hacia el mundo, que es la primera corte internacional del mundo. Entonces, si por ello empieza lo que es el primer ejercicio de lo que es las cortes internacionales, en cual llegó luego a repercutir y tomar su forma en lo que es ahora fue la Corte Permanente de Justicia, y ahora la Corte Permanente Internacional de Justicia, que cuál es ahora la Corte Internacional de Justicia. También leyendo especialmente Europa, más recientemente autores que se han interesado, aunque sea un poco lo que es de Centroamérica, ellos lo vieron como una versión tropicalizada de su Corte Europea. Y siento que ciertamente utilizan el término tropicalizado de manera algo despectivo. Ya viene repúblicas bananeras, ya viene eso a la cabeza. Y ellos miden los estándares de integración de conformidad a Europa. Centroamérica no llega a niveles de Europa porque Europa lo ha hecho así y Centroamérica no ha hecho así. Y también hay otra visión de historiadores que dice que la primera corte regional fue un reflejo de la intervención de los Estados Unidos. Mediante esto lo podemos ver con autores ahora argentinos que dicen que es un experimento, que fue un experimento de los Estados Unidos para mantener la región en paz y ellos mantener la construcción del Canal de Panamá. Entonces, ¿cómo yo empiezo con estas narrativas? ¿Cómo navego yo a través de todas estas narrativas? Y esto fue lo que empecé yo a ver ya con tratando de darle una visión global, ¿cómo yo manejo a través de todo esto, sabiendo que hay muchas narrativas, muchos contextos? Entonces, de aquí ya, yo ya empiezo. Entonces, incluso en la Academia Centroamericana, solo yendo un poco más atrás, así lo que es 1960, ya cuando empezó lo que era en sí la integración económica, ya lo que son los aportes de la INTAL y el Banco Interamericano de Desarrollo, podemos entender que desde ese momento empezó una influencia de lo que es Europa en Centroamérica. Ya podemos ver la influencia del neofuncionalismo, intergubernamentalismo, Philip Schmitter y otros politólogos o especialistas en relaciones internacionales, en cuales empezaron a ser traducidos en el español. Sí, era la única academia que existía, pero era lo que se traducía. Y después vino el libro de Nicola Catalano, y después el libro de otros autores europeos que empezaron. Y al mismo tiempo podemos ver que los autores centroamericanos se empezaban a moldar, ya tenemos a Gautama Fonseca, Francisco Villagrán Kramer y otros, que empezaban a moldarse a este pensamiento. Entonces, a lo cual llego yo ahora, estoy leyendo mucha lectura centroamericana diciendo, ya todo está resuelto de alguna u otra forma. Yo me quedo, pero hay algo detrás que no cuaja en sí. ¿Qué es esto? ¿Qué narrativa sigo? ¿Cómo le sigo? ¿Cómo estudio? Pero debe haber algo atrás. Entonces, es por ello que yo, más de hablar en sí de los problemas de la integración, yo veo esto en sí. Primero, una desatención global a nuestra región en la academia. De lo poco que se pude leer y encontrar de Centroamérica, todo es ya con unas visiones normativas ajenas. Centroamérica no es Europa. Casi así, la tropicalización de Europa, ya sea como que se ve en Sudamérica o en el África. También por esta misma desatención, existe un vacío a nivel transnacional de estudios legales concretos, estudios comparados. Hay pocos, sí, y los he leído la mayoría, pero no hay tanto como que uno se quisiera esperar. Uno mira la academia de lo que es de la Unión Europea o a veces la de Sudamérica y son libros y libros y libros y libros. Y ahora ASEAN con su proyecto de integración a través del derecho han creado una serie de libros
impresionantes y así, y son empresas monumentales. Algo así, y Centroamérica, aunque nosotros digamos si es el número dos y eso, no somos conocidos a nivel transnacional. Tercero, por esta desatención y vacío legal, ya sea de estudios comparados, se ha incomprendido a la región mediante lo que es presunciones normativas extranjeras, especialmente a la europea. ¿Y cómo nos damos? ¿Por qué? Porque no somos como Europa. ¿Por qué los principios? Porque la Corte no ha aplicado la proporcionalidad de manera directa, la subsidiariedad y otros, el principio de autonomía y otros muchos más, que cuales sí se han tratado de trasplantar ahora a la realidad centroamericana. Pero de todas maneras, siento que en lo que es de mi visión, no cuajan. Entonces yo veo las doctrinas europeas que se tratan de insertar a lo que es a la conducta centroamericana, cual ha sido muy intergubernamentalista, en cierto sentido caudillista, la supranacionalidad, insertarlo a lo que es el caudillismo. Entonces, eso de cierta forma no cuaja. Yo doy una visión más sociológica del derecho, yo sigo al contexto y el derecho es un producto de la sociedad. Entonces aquí vemos el conflicto de los ejecutivos de la región e instituciones regionales. Un ejemplo que podemos ver, ya cuando se intentó el proceso de la SIECA, el de introducir ya la SIECA, y es antes Nicaragua, de introducir un método alternativo de resolución de conflictos, hay un conflicto entre lo que eran los presidentes con lo que eran las instituciones regionales, y lamentablemente nació esa enmienda al protocolo de Tegucigalpa, que es la que se crea ahora el método de resolución de conflictos del sistema económico, en cual le ocasionó una grave perforación a lo que es la jurisdicción de la Corte Centroamericana. También el conflicto de la Corte Regional con las Cortes Domésticas. No podemos ver únicamente cómo lo ha hecho Europa, sin lo que es ver cómo reaccionan contrariamente las Cortes Domésticas. Digamos, la Corte Centroamericana tiene una rica jurisprudencia, especialmente lo que es en su doctrina supraconstitucional, pero hemos visto que las Cortes Domésticas también reaccionan fuertemente con la misma, ya puede ser por sus otras formas que no estén tan sometidos a lo que es el pensamiento, pero ese modelo de caudillismo, intergubernamentalismo, supremacía constitucional todavía sigue ahí. Entonces, y esto llega a unos estudios en cuales no llegan a permear, solo ponen de un lado y no de los dos lados. ¿Cómo llegamos a cuajar contexto con la letra positiva? Entonces, ya de esto, entendiendo esto, yo ya me pregunto ya en la tesis, ¿cómo puede todavía un método comparado legal proveer de lecciones para solucionar los problemas actuales del SICA? Entonces, yo con esto, más de hablar de reglamentos, tratados en específicos, yo quiero hablar sobre bases conceptuales, ya bases ontológicas, epistemológicas, deontológicas y teleológicas, cuáles fundamentan el regionalismo centroamericano, que para mí, utilizando lo que es teorías de relaciones internacionales, son muy distintas a las europeas. Sí, Europa nació para domar el nacionalismo porque estaba saliendo la Segunda Guerra Mundial. Centroamérica era una transformación para llegar a la paz en lo que era el Acuerdo de las Esquipulas. Ya Asia, como veremos más adelante, era una forma de protección de su soberanía. Ya en los momentos donde ellos mismos, frente al comunismo, se estaban intentando proteger, y con la expansión de Indonesia en la región. Entonces, ya con esto, ya me ayuda a entender y dar contexto a lo que son los trasplantes que ha sucedido. Yo con trasplantes, solo en palabras simples, me refiero a lo que es tomar de otro régimen jurídico y traerlo al nuestro, nada más. Entonces, ya con esto, yo quiero ver y analizar la integración centroamericana no bajo los problemas de Europa, sino los problemas, guías y estándares centroamericanos. Ya de alguna forma ya me estoy abstrayendo yo de Europa, ya me estoy metiendo yo a las nuestras necesidades, nuestros propósitos y objetivos. ¿Cómo debe verse Centroamérica para los centroamericanos? Por centroamericanos. Ya con esto, y entendiendo nuestra realidad y nuestros objetivos y cómo compararnos, teniendo presente lo nuestro, presentar un método de comparación alternativa que sea históricamente reflectiva y contextualmente informada para el regionalismo centroamericano, en cualquiera sea de sus ámbitos.
pero siendo ya una tesis de carácter ya más epistemológico, de métodos, yo ya debo de aceptar ciertas presunciones que ya estoy aceptando yo antes de empezar la investigación. ¿Qué son estas bases cuales yo ya acepto inherentes, cuáles mi narrativa se va a enfocar? Entonces, primero, la de leer el derecho en contexto. Esto es el, yo utilizo una aproximación interdisciplinaria. Esto utilizo yo lo que es el constructivismo social, que es una teoría de relaciones internacionales en cual se basa de cómo se estudian las normas a través de las conductas de los estados. Ya sea, ¿por qué nacieron estas? ¿Qué fueron los que los llevaron? ¿Qué conducta las hicieron? Pero no únicamente cómo se forman, sino cómo luego se reinterpretan, cómo luego se acomodan, o incluso peor, cómo estas son mismamente rechazadas por la sociedad, o por las mismas cortes, o por otros actores. Entonces yo ya estoy dándole lo que es un enfoque completo. No solo miro lo que es la posición institucional, pero también miro la posición social y también la posición regional y de otros actores. Yo no critico la existencia o no de un derecho centroamericano. Yo ya la doy por existente. Yo utilizo aquí lo que es la teoría de social de H.L.A. Hart, que dice que sí, ya tenemos reconocidos, hay reglas primarias y secundarias del derecho centroamericano. Yo no critico su existencia en nada. Yo solo lo que vengo a criticar es la forma del modelo de cómo nos comparamos, nada más. Entonces, es ya en sí es un proceso de que es la forma de la crítica intelectual de cómo se ha venido. No estoy admitiendo que no exista, sino totalmente al contrario. Ya admitiendo que existe, ya podemos hacer los trasplantes ya necesarios. Entonces, por lo anterior, ya admitiendo que existe un derecho centroamericano o comunitario, como se quiera referir, se admite la riqueza del derecho regional comparado y de otras integraciones. ¿Por qué? Porque yo leo a Europa bajo Europa, leo a Asia bajo Asia. Entonces veo cómo cada uno lograron bajo sus propios contextos. Sí entiendo que el derecho europeo, la judicialización ha sido muy fuerte, pero es de parte de su conducta social que es muy inherente a la de ellos. Y también por esos desfases que tuvieron en la tiempa de De Gaulle, del que el intergubernamentalismo no pudo cuajar. Y de ahí la Corte Europea pudo seguir adelante. Asia, totalmente lo contrario. Un programa o un esquema de integración sin corte y sin modelos de resolución de conflictos, lo que lo hace, a mi punto, muy interesante. Y más adelante expondré por qué. Entonces, y de ahí, yo no, por ser muy para Centroamérica, por Centroamérica, dentro de un mundo globalizado, yo no espero dar soluciones universales, sino yo solo quiero dar una alternativa en cual los trasplantes y los modelos de pensamiento ha sido exitoso en base a otros ejemplos centroamericanos, cuales sí también han sido muy exitosos, digamos, el amparo y el bloque de constitucionalidad y esos tipos de trasplantes, cual yo pienso, y del mismo que podamos nosotros de servir también para no retar, pero también para reconceptualizar lo que son, lo que suponen los europeos, son conceptos globales, el cual es, para mi visión, no lo son. Entonces, y por último, yo presumo que por un principio la integración centroamericana es deseable y alcanzable. Y esto es basado en el proceso de Esquipulas, pero mucho antes. Ya más de casi 200 años, cual se ha buscado y se ha mantenido ahí, incluso, como lo mencionaba el licenciado Bernes, incluso antes del tiempo de la colonia, que ya venimos con ya proto-integradores ya en lo mismo. Entonces, por lo tanto, yo concibo que la integración es un fin noble y verdadero, cual nos ha ayudado en los momentos más negros a salir adelante. Ok, ya mi metodología. Como entrando antes, primero, yo quiero leer a Centroamérica bajo sus propios términos. Entonces, yo analizo el regionalismo centroamericano bajo un enfoque histórico y de ciencias sociales para entender, como usted dice, las raíces, por qué se dieron a cara las normas. Ya vimos que el proceso de Esquipulas tiene un fundamento muy especial, tiene para mí un fundamento formativo muy importante: derechos humanos, democracia y la paz. Entonces, bajo ellos, eso fue lo que siguieron adelante.
pero también que, aparte de los principios, qué presiones históricas, porque yo las he visto desde el tiempo de la colonia, no nos han ayudado a lograr la integración profunda. En sí, ¿por qué no hemos podido alcanzar estos mismos principios? Entonces, aquí viene una primera esquema, por así decirlo. Yo encuentro dos patrones y problemas históricos, o lo que son desafíos a la integración. Primero, el hiperpresidencialismo, y segundo, la influencia extranjera. Primero, el hiperpresidencialismo, o lo que es un intergubernamentalismo exacerbado, ha conllevado para mí lo que es la fragmentación de Centroamérica. Ya los modelos de negociación, la forma que nos llevó, que ellos decían, exista una pluralidad de tratados. Fragmentación en sí significa la compartimentalización de todos los sectores de gobernanza del SICA. Podemos tener separado lo que es el sistema económico, sistema social, sistema ambiente, el sistema político. Todos están separados. Y cada uno crea su propio sistema y esfera de acción. Y por mucho tiempo, cada uno actúa en su propia línea. ¿Y qué es lo que pasa? Ahí se llega a lo que es al gerencialismo, que cada secretaría general tenía sus propias capacidades, manejaba sus propias agendas y seguían adelante. Entonces, esto lo que pasaba era que era una integración muy desagregada, muy separada. ¿Y cómo lo vemos? Ya en los estudios del doctor Salazar que hizo aquí, que ya tenemos más de 110 instituciones dentro del SICA. Y ustedes han visto el libro de Instrumentos de Integración Centroamericana, un libro que es así grandote, donde están todos. Es muy difícil seguir reglamento tras reglamento, yo aquí. Y eso lo que me muestra a mí es un nivel de gerencialismo ya muy profundo. La falta del gerencialismo es que puede llevar a cierta forma a lo que es un déficit democrático, porque ya se maneja ya en vía en agendas. Ya se lleva a lo que funcionaliza, lo que son los principios, se olvidan de los principios de integradores, de aquellos que dieron ímpetu a lo que es la integración centroamericana. Entonces, podemos ver la sobreexpansión, incluso que cada secretaría tiene sus propias capacidades distintas. La SIECA ya tiene un mandato de velar por la correcta aplicación de lo que es del subsistema económico, mientras el CGSICA es un ente más político y coordinación. Ellos ya tienen más diente, mientras el CGSICA no. Y entonces, en la Secretaría Social que se basa bajo sus propios regimientos y principios, y a cada uno se está moldeándose, a cada uno seguir por su propio paso y separado. Ya porque cada uno inclusive tiene su propio tratado constitutivo. Ya segundo, lo que es entrando en la influencia extranjera, yo la veo por dos aspectos. Ya la influencia directa, Estados Unidos mayormente, que desde inicios de 1900 se ha posicionado ya como en ciertos momentos pro integración y en muchos momentos en contra de la integración. Y bajo esa influencia de los Estados Unidos, la integración centroamericana tiene que entender cómo manejarla, porque siempre ha sido un constante ahí, nunca se ha podido salir. Ahora la Unión Europea como un modelo exportador mira a lo que es la integración centroamericana, tal vez como un ejemplo de cómo, por qué su integración sí sirve. Entonces, por eso ya miramos las empresas, los europeos aquí, pero también está esa influencia de Estados Unidos y no podemos salir. Y una influencia directa es el DR-CAFTA. Ya en su artículo 1.3 ya establece ellos que el CAFTA, las normas del CAFTA prevalecerán sobre los de la integración centroamericana. E incluso ya han habido resoluciones arbitrales donde los paneles arbitrales resuelven derecho al CAFTA al lado de lado del derecho centroamericano y cómo se interrelacionan, qué puede hacer el derecho centroamericano, qué no puede hacer. Pero está esa cláusula de lo que es de primacía del CAFTA sobre lo que es las normas de integración centroamericana. Entonces, ¿cómo lo vemos? Y esa es ya la influencia directa. La indirecta es cómo la Academia Centroamericana ha sido influenciada ya por las bastantes generaciones de lo que es la Academia Europea, en cual yo no lo veo así, digamos, cae malo, pero digamos, hay que entenderla. ¿Por qué? Si entendemos
el contexto del derecho europeo, por qué nació, por qué esa sentencia especial, por qué Van Gendelos Costa en él. Incluso las sentencias de la Corte Constitucional Europea en cuales han atacado a los principios de supremacía o autonomía de la integración, que incluso se ven ahora en casos de Dinamarca, Eslovenia y Francia, en una sentencia muy reciente, sí que han visto que no existe tal así una primacía, una supremacía, sino es más un derecho de autonomía que ellos reconocen que es muy especialista y que ellos consideran que la Corte es especialista en la materia y por eso la reconocen por efectos de la legitimidad de la misma Corte que ha podido, pero lo más importante es entender que fueron los individuos, los generadores de lo que fue la integración europea. Yo solo aquí pongo los números de casos así para lo que es de la Corte Centroamericana de Justicia, que hasta poco era muy accesible su base de datos, pero ahora se me hace muy difícil porque no es que uno tenga todos los expedientes a la cabeza y yo no puedo, sí, lo acceso ahora mismo. No, ahora ya, antes lo se podía hacer, ahora no. Entonces, leí todas las sentencias desde el 94 hasta el 2015, un total de 71 casos en cual la Corte Centroamericana resolvió un poco menos de 40, los demás fueron desechados ya por una o por otras razones. Ahí veo los declarados inadmisibles, más de 20, y los que han sido solucionados en su gran mayoría fue por el 22F. El 22F es el que se reconoce que la Corte Centroamericana tiene competencias de resolver, ya sea lo que era conflictos entre poderes fundamentales del Estado, o cuando una sentencia doméstica no ha sido ejecutada. Entonces se puede ver que, aunque la Corte Centroamericana tiene muy pocas sentencias, sí se ve la riqueza sobre lo que es la supraconstitucionalidad, pero también en base a ese artículo y a ese poder, es que se le han contravenido las cortes domésticas. Entonces, ¿qué me dice eso? ¿Cómo lo manejamos? ¿Es este el caudillismo ahora vía judicial que se me está saliendo? ¿Quién en verdad es el amo de su propio régimen? Entonces, estas son las preguntas que me salen ya leyendo las sentencias de la Corte Centroamericana bajo un contexto más fuerte y más social. Entonces, mi segundo reclamo así es que ya entendiendo en sí lo que yo entiendo, cómo debería leerse la integración centroamericana, que es para, por centroamericanos, y últimamente entendiendo que siempre van a existir esas presiones históricas, aunque no las queramos, que siempre estarán ahí, ya podemos irnos a comparar con otros. Entonces ya yo propongo lo que es una alternativa a lo que es utilizado por ahora autores modernos centroamericanos, y pongo lo que es una aproximación al derecho comparado que está históricamente reflectiva y sea contextualmente informada, que así es como estamos. No nos salgamos, digamos, los problemas están ahí. Yo no quiero leer un libro de derecho diciendo así por esta sentencia y esta sentencia. No, esta sentencia también tuvo una repercusión y la Corte Doméstica le contestó diciéndole esto. Y a eso me informa cuáles son los límites de la sentencia, me informa no solo los límites de acción, sino los límites de la legitimidad, cómo puedo mejorar mis argumentos, cómo puedo seguir adelante, cómo yo entro a un debate judicial entre las cortes, porque eso ha sido más que todo el éxito del europeo, bajo mi visión. Entonces, ya vemos lo que es una implicación histórica desde la independencia, y que fue más modernamente reforzada vía la influencia de las traducciones del BID y la INTAL en lo que es los 60s, 80s y 60s, 70s y 80s. Ellos fueron moldeando un pensamiento, lo que era ya un derecho común centroamericano y europeo. Y de ahí, como vimos en los 80s, por ya sea al final los 70s y 80s, hubo un vacío legal. Ya no hubo producción de academia, pero todos entendemos que esa fue la década perdida de Centroamérica. Entonces, una producción de ese tipo estaba muy limitada y por tanto en ese tiempo yo no pude encontrar mucho, sino pocas producciones académicas. Pero ya luego nacemos una tercera generación, los 90s.
y vemos las primeras tesis, digamos, como no, las primeras maestrías, como la de la Rafael Andívar de integración y eso. Y ahí empezamos de nuevamente, ya no viendo, porque las primarias de Francisco Villagrán y Gautama miraban todavía a la integración europea en par con la centroamericana, porque nacieron muy similarmente. Entonces estaban viendo cómo uno iba a la par de la otra. Luego que hubo este vacío, ya entraron de nuevo y se veía, Europa lo hizo así. Entonces nosotros llegamos a Europa. Tenemos que seguir ese camino porque ellos fueron los exitosos. Y sí, digamos, la Italia había reproducido en español todo esto. Y era muy fácil continuar con esa misma línea, con esa misma línea de pensamiento, esa misma línea académica. Entonces sí podemos ver que como que los autores citaban a Catalano, pero no en italiano, sino en la versión español, traducido por el Vid. Y eso lo veo yo en los pies de página y todo y así, y que yo me he continuado siguiendo. O también siguiendo a Philipp Schmitter, también lo que era la traducción del Vid y tal. Entonces, yo veo la necesidad de introducir historia y contexto. Y que los trasplantes, es imposible que un trasplante se pueda llegar a un lugar o al otro. Pensemos en tomates. Yo quisiera traer un tomate europeo al centroamericano. El tomate europeo es muy redondo, bonito, así jugoso. No tiene tanto sabor, pero se le trae al centroamericano. ¿Pero qué pasa? La tierra aquí es distinta. Hay mucho arena volcánica y las condiciones son distintas. Los fertilizantes son distintos. La gente, los granjeros son distintos. Entonces, ¿qué las condiciones? Uno no se puede esperar tener los mismos resultados en una región que la otra. ¿Por qué? Incluso el contexto de cada una es muy distinta. Y puede ser que no, o incluso en los trasplantes, como los comparativistas utilizan mucho lo que es trasplante de personas, pero yo prefiero más la de las plantas porque me da un mejor contexto de cómo yo puedo hacer. Entonces, para mí, entonces más importante para la comparación es entender cómo Centroamérica y cómo los centroamericanos queremos ver la integración, qué es lo que se ha empujado más fuertemente ahorita, más recientemente, qué es lo que esperamos de ella, qué propósitos. Pero ya nos dimos cuenta, ¿por qué? Porque estamos fragmentados, gerencializados, y existe también estas presiones extranjeras del RCAFTA. ¿Cómo manejamos eso? Y ahí, ya entendiendo eso, podemos extraer lecciones de los otros sistemas comparados. Y por último, Centroamérica en el debate global. Yo empecé mis estudios viendo que a nivel global no hay casi estudios de Centroamérica. Muy pocos. Especialmente en otros idiomas. Casi no, yo no he visto casi nada. Me fue muy difícil encontrar algo. Los que he visto, sí, han sido por proyectos que han salido entre lo que es el SICA u otras entidades con universidades europeas, pero más que todo de España. Entonces, me cuesta encontrar algo. Pero yo quiero, con este debate, posicionar a Centroamérica de la forma tal que pueda, es que de nuevo, creo con esa, no desafiar, sino poner en par los conceptos, incluso debatir los conceptos europeos, decirles, pero eso no es universal como usted piensa, es distinto. Usted está pensando ya en derecho global, pero el derecho global no se aplica de esta forma. Hay condiciones muy distintas. Entonces, ya con eso, espero que este trabajo sirva, digamos, y a entender que sí, el SICA está en un punto medio en lo que es la Unión Europea y ASEAN. Porque no tomamos incluso, como una conducta de mi crítica, es incluso porque no vemos al ASEAN. Ya autores como John Henry Merriman, comparativistas, ya él nos ha hecho ver en sus libros que el centroamericano muchas veces se burla del estadounidense por su sistema de derecho, que es muy, puede decir, que es algo desfasado, porque ellos siguen los principios de sus propias sentencias, mientras el centroamericano utiliza sistemas de recopilación, que son muy ricos, sí, pero últimamente esas formas pueden llegar a ser muy descontextualizadas. Subsidiariedad, este principio significa esto, proporcionalidad, esto, y en Europa se aplicó así. Mire, pero yo nunca lo he visto aplicarse en la Corte Centroamericana de Justicia, ¿y cómo se aplicaría?
y subsidiariedad, ¿cómo lo interpreto yo dentro de los instrumentos de integración? Sabiendo que está el 22 del protocolo de Tegucigalpa y el 57 del protocolo de Guatemala, que ponen medio impedimentos ahí, que el derecho nacional prevalece sobre el derecho doméstico, prevalece sobre el de integración regional. ¿Qué fórmulas distintas puede haber? Primacía, sí, pero si vemos primacía quizá como especialidad, como una ley especial, y como ha dicho la Comisión de Derecho Internacional en sus estudios de 2004. Esas soluciones me parecen a mí un poco más interesantes, que también pudiéramos explorar. Entonces, aquí, yendo a un segundo esquema, ¿cómo veo yo al SICA dentro de un panorama global? Entonces, podemos ver, disculpe que está en inglés, pero este es el que está en mi tesis. Podemos ver que el SICA está en un momento, digamos, el cuadro, como puede ver, al norte, arriba. Eso no significa que es mejor o peor. Solo quiero decir que es únicamente sus orientaciones en el X y Y. En lo que es la orientación vertical, es los espectros de supranacionalidad e intergubernamentalidad, mientras el aspecto horizontal es la orientación social o la orientación económica. Entonces podemos ver que el SICA está en un punto medio con una orientación fuertemente social, mientras que la Unión Europea tiene una orientación que es bastante, está entre lo social y lo económico, porque ellos se han mantenido, porque ellos tienen un estado social muy fuerte, con pensiones muy fuertes, y porque la Corte Europea ha entrado mucho a lo que son derechos y libertades de la Unión Europea, aunque han sido muy fuertemente desafiados por lo que son cortes domésticas. Y aparte tenemos a ASEAN, que es totalmente intergubernamental y 100% a la orientación económica. Yo pongo al SICA hasta el lado izquierdo, porque yo todavía, como he dicho, tomo al SICA y sus principios, cuales dieron resurgimiento a la integración centroamericana, como la paz, la democracia, a través del cumplimiento de los derechos humanos. Entonces, por eso yo lo veo como una connotación muy social. Incluso el ALIDES, que ya viene el desarrollo sostenible, ya viene a unificar, pero bajo esos paradigmas también de desarrollo sostenible y derechos humanos. Por eso yo lo pongo a ese lado del espectro. Entonces, ya entramos a cada quien a leerlo como se debe para Centroamérica. Entonces, ya entendemos que la Unión Europea, supranacionalismo. ¿Pero por qué llegó al supranacionalismo? ¿Está basada en el pooling o la renuncia o la compartida de lo que es la soberanía? Yo renuncio a mi soberanía para una entidad supranacional a que regule en esta materia. Ok, pero entendemos que ellos no llegaron así de un día al otro. Hubo también crisis muy fuertes, como la crisis de la silla vacía, que fue en el tiempo de Charles de Gaulle, que no quiso estar en el Consejo de Europa por cuestiones de, también de soberanía y eso. Entonces, ¿qué entidad estaba ahí que estaba capaz de suplir la Corte Europea? Pero aparte, ¿quién? No fue la Corte Europea, todos ponen a la heroína de Luxemburgo. No, fue una corte distrital de Holanda que se le ocurrió, sigamos a ver qué dice la europea. Y ese es el caso original, Bangen de Loos. Entonces, ¿qué fue lo que efectivamente trazó Europa? Fue esa corte doméstica, mediante un procedimiento, que le pidió a la Corte Europea, que le dijo efecto directo y supremacía supranacional. Y la corte doméstica está haciendo, ok, sí, y así lo seguimos. Segundo caso, Costa Enel, donde ya se establece autonomía del derecho. Pero la autonomía, distinto que es supranacional o no, ya ahora lo vemos como un principio de protección del derecho comunitario a ellos. Ya con esa forma de protección, no se están posicionando como un derecho autónomo superior, sino un derecho especialista de la materia. Que ellos sí son los máximos de esa materia, pero tú me estás depositando la integración a mí porque yo conozco mejor la materia. ¿Y cómo lo hago? El uso de derechos y libertades. Que ya Europa tenía las cuatro libertades y empezó a defenderlas. Pero, ¿cuáles son? Si ustedes miran todos los casos originarios de Europa, fueron porque las cortes domésticas se las pidieron. En cambio, ¿cuáles son los casos que uno ve aquí? Ok, presidente, el presidente contra la Asamblea de Nicaragua. Uy,
casos difíciles hacen mal derecho. Eso es una explicación de un jurista, creo que es anglosajón, que dijo, si casos difíciles usualmente hacen mal derecho. Necesita uno una continuación de casos muy fáciles, muy fáciles, muy fáciles, muy fáciles. Y así hace uno, se consolida su jurisprudencia. Entonces, además, lo que tuvo Europa es que tampoco la tuvo fácil. Se le metieron en su camino cortes duras, la corte, especialmente la corte alemana, en los casos Solange, que ya hay 4, y cada una la corte alemana le dice, no, yo no te voy a respetar este fallo porque vulnera derechos inherentemente a los alemanes. ¿Y qué fue la repercusión? Uno mira al Consejo Europeo y también a la Comisión Europea adoptando principios de derechos humanos universales, declaraciones de este tipo primeras. Entonces ya la corte alemana dijo, ustedes quédense, entonces ya les pasamos a ustedes esa potestad, porque ya están respetando derechos humanos de la capacidad que Alemania puede hacerlo. Entonces ya mira que hay una equivalencia, ya te estoy aceptando que tú sos el mejor en la materia, sí, solo sí, porque yo sé que tú cuidas mejor o de igual manera los derechos como lo hacemos nosotros. Y así lo mismo lo han hecho el resto de las cortes, ahorita más recientemente Dinamarca. Y uno puede leer eso. También incluso el más reciente, Solange 3, que incluso vino después de la introducción del Tratado de Lisboa, la corte solo le dejó los poderes, sí, solo sí, porque tenían una Carta de Derechos Humanos vigentes. Ese fue en el caso Nold. Entonces ya vemos que ya es mucho más complicada lo que es el derecho europeo de lo que nos hace ver incluso muchos juristas europeos, que ellos solo dicen, sí, la Corte Europea, y está su jurisprudencia, y más de 1,000 sentencias que uno ni sabe por dónde poner pie y cabeza. No, pero mientras uno ya lee todas esas reacciones agresivas, incluso de cortes domésticas o de legisladores nacionales, ya entiende uno cómo llegaron a tener tal capacidad. Y es porque sí, se tutearon, las cortes se empezaron a tutear. Entonces, ¿qué? Fue la capacidad de la Corte Europea de ser reflexiva, moldearse a sus circunstancias. Y por último, ya vemos los problemas que digamos sí. Entonces, eso nos ayuda al problema judicial. Pero ¿qué pasa con el gerencialismo? También ellos nos dan lo que es una lección negativa. Europa, la crisis del euro del 2008, cuando se vio que el Banco Central, empezaron a caer las divisas, el Banco Central era el único con capacidad. Y es porque Europa creó lo que se llama, es un Estado sin mercado, pero un mercado sin estados. Entonces, ¿quiénes responden? Las entidades supranacionales. Y en el momento que colapsó el euro, el Banco Central empezó a enviar qué deberían hacer los bancos centrales, pero nunca le dio la capacidad a los propios estados de defenderse. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Empezó a caerse uno tras de otro. No había la capacidad democrática dentro del banco para uno poner los límites. Entonces, eso que revela el nivel de gerencialismo y la falta de la democracia dentro de la propia Europa. Entonces ya, eso es una lección que podemos también nosotros tomar. ¿Cómo evitar esos supuestos? Y yo sé que se ha habido ahora un tratado para evitar eso mismo con los bancos centrales. Y de ahí, como misma crítica a la forma de cómo hacemos nosotros derechos comparados, yo me muevo al ASEAN. ¿Pero por qué yo tomo al ASEAN? Está basada en el ASEAN Way, que es una integración que promueve la soberanía. Tal vez es para mí un, más que el europeo que es renuncia, pero una soberanía que pueda empujar la soberanía, tal vez puede ser una píldora que es más tragable para las presidencias. ¿Y qué otras presidencias no? Mientras las del ASEAN, que es una riqueza de naciones, una pluralidad de estados así fuertes, grandes, todas con sus propias cadenas de valor, que nunca se han llevado bien, porque eso sí, han tenido siempre fuertes disputas, pero algo los ha logrado unir, que es la China. Ellos tienen a la China arriba y se tienen que batírselas como puedan. Y lo peor no es solo la China, Japón y Corea. Entonces, ellos tienen que sobrevivir, posicionarse en el mundo global. ¿Y cómo? Eso es lo que los ha mantenido a ellos, a enfocarse en lo económico, desarrollo en lo económico. Entonces, ¿qué fue? ¿Por qué la soberanía de ellos? Por su fuerte connotación postcolonial, ya en los 1970s, ya todos estaban independizando, muchos de ellos eran colonias.
ya sean británicas, francesas, Vietnam y, o de Portugal, incluso de Holanda, lo que era Indonesia, el gigante de 300 millones de habitantes, que incluso ellos trataron de dominar la región y crear su propio imperio. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Tú no me tocas mi soberanía para nada. Entonces, y a uno mira interesante los conceptos sociales de cómo ellos pueden salir adelante. Tienen ese chip de que intergubernamentalismo va a solucionar todo. Y sí, y con eso, y porque miraban como una forma de rechazar a lo europeo, por eso mismo no tienen una corte regional, porque lo miran como un abstracto europeo. Incluso los derechos humanos para ellos, que tienen una carta de derechos humanos, no lo... La forma de aplicación de ellas es totalmente contraria a lo universal. En vez de los estados de adecuarse a los estándares internacionales, es los estados tienen que buscar formas de que los estándares internacionales se adecúen a los domésticos. Oye, sí, eso es, en nuestras circunstancias de Centroamérica, eso es mucho pedir, porque los derechos humanos sí ayudaron mucho a lo que era la transformación. Pero solo diciendo que el nivel de intergubernamentalismo es de ellos, de una forma que si un estado tampoco no quiere, nadie más avanza. Entonces, ¿cómo llegaron ellos a avanzar? Ellos también tuvieron una crisis financiera. ¿Pero por qué pasó? Porque sus economías estaban tan separadas que cuando trataron de mover, cuando los inversionistas empezaron, cuando cayó la crisis y los inversionistas trataron de sacar todo su dinero, ellos no podían reaccionar. No podían mandarlos a otros lugares. Cuando un país quebraba, no podían sacar dinero. Los inversionistas sacaron todo y de las otras regiones. Y ellos no sabían cómo seguir adelante. Los que hicieron abrir sus fronteras financieras, libertad económica. Yo puedo ir a Singapur, establecer ahí mi central de producción, pero yo puedo ya traer bienes de lo que es mucho más barato de Indonesia, pero puedo tener trabajadores de Vietnam. Y a cadenas de valores gigantes que pueden competir a escala global. Pero ese pensamiento conceptual es lo que yo estoy buscando. ¿Cómo ellos llegaron a tal nivel? Entonces, es una implementación de estados, donde la Secretaría General no solamente funciona como recopiladora de datos, sino think tank. Entonces, ¿qué crearon ellos? Las declaraciones de Bali. Bali 2025, Bali 2030, que son hojas de rutas. Pero son unas hojas de rutas de 200 artículos, pero solo tienen tres, diciendo, así se verá la integración en ASEAN en 2025 y así en 2030. Pero entonces, ¿cómo logro a todos los estados, absorber a todos los estados a que se suban a esta empresa? Pues muy fácil. Todo queda a la implementación de los estados. También ingresaron la fórmula de ASEAN minus o ASEAN menos, que significa, ok, hay 10 objetivos. Ustedes escojan 7, los 7 que mejor que les parezca. Y además, no hay ninguna entidad supranacionalidad que usted lo verifique. Ustedes mismos se van a rendir o manejar sus propias cuentas ante el resto. Entonces, cuando todos llegan y miran, uno puede decir, nosotros llegamos a estos niveles, pero los otros estados están en la capacidad pública de decir, tú no lo has logrado, las sanciones no van a ser estas, pero sí lo vamos a tomar en cuenta para futuras negociaciones, en cual tú no vas a tener acceso tan fuerte cuando negociemos en conjunto con alguien más. Ya son ese tipo de sanciones, así que públicas, pongámoslo así. Y si tienen un problema de ellos, lo negocian fuertemente. Y ellos, negociación y diplomacia es su forma de solución de conflictos. ¿Yo cuál la veo? Pongamos la Corte Centroamericana bajo el modelo de la SIECA. Modelo ASIECA ha tenido lo que fue desde que se implementó lo que es el método de resolución de conflictos de la SIECA hasta lo que era el 2013, 20 casos. Cuales 18 se manejaron por mediación y se resolvieron mientras ese día, y 2 llegaron a lo que eran paneles arbitrales. Significa que la mediación sí funciona en Centroamérica. Y es una conducta muy similar a los asiáticos, en efectivo en lo que es lo económico. ¿Se puede transportar a otros modelos o a las otras formas? Quizá, pero sí, tal vez las hojas de rutas pueden servir para conglomerar
y lo que es hacer frente a lo que es la fragmentación del SICA o su gerencialismo. No estoy pidiendo que se lo repliquen, pero pensar en esas hojas de rutas que son muy interesantes, que sí forzan a todas las instituciones. Y lo interesante de las hojas de rutas es que cada 3 años son revisables. Los mismos estados a medio camino pueden decir, no creo que podamos lograr, revisemos los debates. Y todos están muy apegados a lo que son normas de OMC. Y todos se van transformando eso. Lo que es una subsidiariedad conceptual que transformamos normas globales que ya son vinculantes hacia nosotros por la OMC, solo que damos mejores condiciones y solo le estamos pidiendo que ustedes cumplan 7 de 10. ¿Puede ser eso más apetecible ya sea a estados? No sé, ponerlo en ejercicio que a consideración de los mismos. Entonces, por último, una agenda para el regionalismo centroamericano. Y así ya podría ser para la academia específicamente o ya sea para los que son funcionarios públicos. Que tenemos que tener las presiones históricas presentes en todas sus formas. Siempre estar conscientes de las mismas. Y que continúen hoy en día y tenemos que aprender a convivir con ellos. Si algún día se logran superar, pues me alegraría mucho. Pero que Estados Unidos va a dejar de intrometerse en Centroamérica, lo veo muy... Lo veo difícil. Y el derecho es más allá de cortes, que es la elección de ASEAN, que ellos sí no lo tienen. Y la conducta de ASEAN revela una aproximación más cercana con el SICA. Eso es lo que es mi consideración. Entonces, por eso yo veo la riqueza de ellos. Entonces, ¿por qué no hay que explorar esa conducta o esos estudios sur-sur, que podemos decir, ya con ASEAN? O con otros, ya sea el CAN o lo que es el Mercosur, coalición nos traje de esta investigación porque también adolecen de las mismas fallas conceptuales, igual que el regionalismo africano, esas fallas conceptuales de ver a Europa. Pero Asia no, Asia específicamente nació como contrapartida. Pero tampoco no tenemos que enfocarnos, si no sabemos manejar el intergubernamentalismo, no a la ASEAN. Hay muchos otros estados que tienen esquemas intergubernamentales dentro de sus federaciones. Australia, Canadá, o el mismo, digamos, u otras federaciones que también tienen fuertes componentes intergubernamentales, cuales podemos aprender. Y también coexisten cortes. Entonces, ¿qué tenemos? Podemos tomar lo mejor de los dos lados. Europa, ASEAN. ¿Por qué? Porque estamos en una posición privilegiada. Nuestro sistema nació eso, pero siempre bajo una condición conceptual, que sepamos nosotros centroamericanos antes a dónde vamos. O saber qué es lo que queremos. Entonces yo dejo con esta ya, esta última idea a ustedes para pensar y agradezco su atención en estos 45 minutos de presentación. Muchísimas gracias. Vamos a abrir un espacio de debate de unos 15 minutos. ¿Alguna pregunta que tengan acerca del contenido o comentario? ¿Cómo no? Muchísimas gracias. Ha sido una exposición sumamente rica. Creo que ha abordado partes fundamentales del análisis del proceso de integración, especialmente en lo que tiene que ver con la comparación entre procesos de integración, tanto con el proceso de integración de los países asiáticos como el europeo. Mi pregunta va en función de lo ontológico. La vinculación, ¿se hizo algún ejercicio o se hizo alguna aproximación entre el vínculo del derecho originario o primario y el derecho secundario desde el punto de vista ontológico y desde el punto de vista epistemológico, de las circunstancias históricas, sociales, económicas, una especie de exégesis jurídica que nos permitiera lograr una aproximación a cuáles fueron las condiciones sobre las que se fueron sobreponiendo ese derecho originario o derecho de integración sobre y generando o sobre el derecho el derecho comunitario en la región o de otras regiones que pudieran servir de ejemplo para solucionar los problemas que enfrentamos desde el SICA.
Solo disculpe, ¿puede repetir la primera pregunta? ¿Cuál era? Nosotros tenemos un vínculo entre el derecho originario, el derecho primario, que es el derecho de los estados que da origen al derecho comunitario. Hay no siempre una relación unívoca entre el derecho originario y el derecho comunitario. Sabemos que el derecho comunitario se nutre de la realidad y crece muchas veces por encima del derecho originario. Y sí, en el marco del estudio doctoral se hizo alguna aproximación sobre el tema y cuáles fueron sus conclusiones. Bueno, muchísimas gracias por su pregunta. Sí, sobre lo que es el derecho primario y secundario. Digamos, yo como mencioné primeramente ya lo que es, como usted menciona, en lo ontológico, sí hice una revisión, pero contextual, digamos, sí, las normas primarias y secundarias. Pero yo las encajé en lo que es la teoría social de H.L.A. Hart, que es más del common law, que se necesitan ambas para que exista un derecho. Entonces, sí, yo ciertamente no contesto o no rechazo la noción de que sí exista un derecho comunitario, basado porque existen ambas. Ya entrar ya a lo que usted dice más detallado, que no existe esa relación, no es que no exista, sino hay problema aparte, sí, que el derecho originario tal vez se puede haber quedado atrás porque se siguió mucho lo reglamentario, lo secundario, y aparte lo secundario hubo conflicto también con lo que es las empresas domésticas. Podemos ver también que cortes domésticas han defendido derecho comunitario. Costa Rica, quien fue el que me sorprendió más, sí ha podido defender lo que es en carácter económico, son normas. Pero también tenemos a Guatemala, que ha declarado inconstitucional artículos del Parlacén. Entonces, especialmente el de sobre el derecho de inmunidad, cual lo quitó Guatemala, el artículo 4. Entonces, ahí uno puede ver, digamos, todavía hace falta hacer lo que es una sistematización, siento yo. Digamos, como es muy conceptual todavía lo que estoy haciendo, y todavía hay una agenda más por seguir, pero lo que es en sí, agarrar una epistemología de cómo leer todo, todavía creo que hace falta, y no pude profundizar mucho en ello, porque todavía me queda mucho a lo que es al nivel de pensamiento conceptual, de cómo compararnos, porque mi idea era cómo hemos traído las ideas, en específicamente las ideas de Europa, y esas sí he visto cómo se contradicen, especialmente cuando se trasplantó, creo que efecto directo y supremacía, cómo se cuajó con el 22 del protocolo de Tegucigalpa, no he visto así, y otras normas, cómo han cuajado, y ya en sí lo que es epistemológico, y cómo razonarnos con ASEAN, ¿cuál es la aproximación? Es entender que somos de primero, yo ASEAN lo tengo que también siempre tocar con pinzas a cada región, pero como Europa y con ASEAN, yo tengo que ver que todavía ASEAN tiene mucho también problemas de derechos humanos, ¿no? Y entonces yo tengo que entender ese contexto, porque ellos sí se han funcionalizado económicamente, pero la economía no puede dejar al lado un desarrollo humano, lo que sí busca el SICA, a mi entendimiento, porque nosotros buscamos un desarrollo que actúe bajo todas las esferas. Entonces, siempre hay que tener esas condicionales, porque uno mira el conflicto en Myanmar, que fue hace poco, o lo que es los problemas de Bangladesh, con Bangladesh, que está en la huida, todo eso. Hay que entender que ellos tienen todavía ese chip. Entonces, es una rigurosidad epistemológica de tomar en consideración eso. Yo no puedo tomar algo de ASEAN, pero sí puedo tomar ciertas bases conceptuales que pudieran prevalecer. Pero hay que entender que ellos son un extremo. Europa es otro extremo. Nosotros estamos más que todo en medio y buscamos, y que necesitamos buscar una solución netamente nuestra. No sé si le contesté sus preguntas con eso. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, felicitarle por su excelente exposición y por la tesis. La verdad es que suena bastante interesante y me ha ayudado como a replantearme un montón de cosas, porque ciertamente siempre estamos viendo hacia Europa. De hecho, muchos de nosotros vamos a Europa a formarnos y entonces siempre pensamos en Europa como el referente. Yo nada menos ahora estoy trabajando un proyecto de investigación
viéndolo de cara con integración centroamericana, y siempre estaba pensando en el modelo europeo. Y ahora esto me ha venido como un golpe de decir, pero ¿por qué el modelo europeo? ¿Por qué no cuestionar o ver otros modelos? Y entonces me gustaría saber cómo pudiéramos tener acceso a su tesis para leerla también y que me pudiera servir a mí en investigación. Sí, sí, muchísimas gracias. Yo ahorita solo... no es que no me quiero publicitar así. Me acaban de publicar un documento en el ICAP sobre lo que es la deuda de derechos humanos en la integración centroamericana. Y ahí hablo con un colega, Víctor Vega, que con conjunto lo hicimos. Hablamos rápidamente lo que es las comparaciones con lo que es el Asia y Europa. Y también adopto este modelo de cómo hacer comparaciones bajo el constructivismo social. También en mi página de academia, digamos, hubo el año pasado lo que fue un taller de Esquipulas a 30 años. Redacté un documento también sobre cómo utilizar, cómo enfrentar el gerencialismo y eso con una visión de ASEAN, cual la subí en mi página de academia. Pero eso es corto, digamos. Yo someto la tesis en agosto y después de todas esas publicaciones ya la haría libre, ya cuando la tenga aprobada. Pero, digamos, si, ¿y cómo está su inglés? Ok, entonces yo le puedo referir y también pasarle muchos documentos, porque lo que yo le recomiendo es que ahorita la Universidad de Singapur lleva a cargo lo que es el programa Integration Through Law, integración a través del derecho. Y ellos ahorita acaban de publicar muy recientemente, pongámosle 30 libros sobre cómo integración asiática de ASEAN. Así, y lo lleva a cabo el jefe de integración de la Universidad de Singapur, pero también Joseph Wheeler, que es uno de los exponentes y referentes más grandes de la integración europea, que fue el presidente de la European University Institute y ahora también es un notable académico también en la New York University. Entonces ellos dos la llevan y ahí sigue una línea, pero si usted me escribe, yo con gusto le puedo mandar los links. ¿Alguien más? Ok. Hola. Estoy muy emocionada de que hayas venido, Arturo. Realmente ha sido interesante. Muchas personas que estamos trabajando en integración desde hace algunos años tenemos la misma visión que tú. La falta de estudios profundos que complejicen y que vayan realmente a repensar y reflexionar sobre las bases de la, no solamente del derecho, sino como tú bien lo dijiste, los objetivos de la integración, cómo retomar eso, cómo esto se refleja en las instituciones y a la vez en el funcionamiento mismo de la integración, y cómo o nos estancamos en llegar a esos objetivos o nos acercamos. Interesantísima tu tesis, interesantísimo, como ya lo dijo Hazel, el tener un referente diferente. Esto nos ayuda, como siempre lo decimos los comparatistas, nos miramos a nosotros mismos a través de los otros, y es importantísimo tener otros referentes también para repensarnos, pero no solamente para trasplantar modelos, sino para vernos a nosotros mismos nuestra particularidad, ¿no? Que es lo que nos ha faltado un poco aquí en Centroamérica. Me gustaría que, sí, yo sé que no has terminado tu tesis, pero me gustaría si nos pudieras dar tal vez algunos, además de lo que nos has explicado ahora, nos pudieras comentar de algunas de tus conclusiones preliminares, además la que ya nos diste. Con respecto a cuál sería la propuesta, además de mirar, tener hojas de ruta y lo que nos has ya propuesto, con respecto al derecho, más no tanto en la relación en la intergubernamentabilidad, sino en este caso con relación al derecho mismo. ¿Qué propones tú en la cuestión del integration through law, ¿no? O sea, ¿a dónde quedaría ahí? ¿Cuál sería el tipo de derecho? ¿O más o menos qué es lo que tú has pensado respecto de la relación jurídica que debería de existir? No sé si me doy a entender la pregunta. Y me gustaría, y como siempre, felicitarte, muy bien, talento joven centroamericano, es lo mejor que podemos tener aquí. Les digo, comparatistas son poquísimos, aquí tenemos a uno, así que gracias y te agradecemos que hayas venido.
Bueno, muchísimas gracias por tu intervención, Lidia. Sí, tu pregunta está sí, más enfocada al derecho, entonces, más que en sí los resultados en concreto. Yo buscaría en sí el derecho buscar lo que son ya concepciones formativas para la integración. Ya conociendo concepciones formativas, yo puedo, lo que sí es entender hacia dónde y cómo regular en sí lo que son, ya reinterpretar los tratados y una visión que ya no es funcionalismo. Funcionalismo, yo me refiero ya en sí a lo que es el evitar utilizar el derecho ya como política, sino como ya principios, guías u otras formas para hacer que el derecho se consolide, que se legitimice a su forma propia. Ya yo aplicando el mismo derecho, se autolegitimiza. Entonces, ya con eso, el funcionalismo, lo dejo de ver las comparaciones como solo una forma de implementar yo una nueva política, o no, sino yo ya dejo al lado. Disculpe por utilizar esta expresión, pero es el latino que utilizan todos los comparativistas, que es el tertium comparationis, que es las bases que uno utiliza para ver otras o cómo yo me comparo con otras. Yo soy aquellos que no le gusta utilizarlo para nada. Yo sé que contravengo ahorita muchos comparativistas internos, pero a mí no me gusta utilizar el tertium, tal vez para ciertas circunstancias muy reducidas en sí, para soluciones muy concretas, sí, pero no porque para mí pone una camisa de fuerza. Entonces, y funcionaliza el derecho, porque yo de alguna forma, si hago esas comparaciones, yo ya estoy forzándolo a ver la respuesta que yo quiero. Y yo tal vez me puede salir una respuesta que yo no quiero. Digamos, yo siempre miro a Europa y Europa es bien, pero después me sale que tiene este inmenso problema de déficit democrático. Lo voy a ver en Centroamérica. Uy, también me puede parecer, porque si seguimos con esas vías, porque el protocolo de Guatemala sigue esos mismos pasos, que son los de los 60s. Y por lo mismo, yo quiero ver al derecho que es un conjunto armonizable en cual se autolegitimice y no se funcionalice. Y por ello, si no, quiero recaer de nuevo a replantear, a recuestionarme lo que son principios formativos, subsidiariedad, ¿dónde se encuentra? Si no tenemos subsidiariedad, entonces veamos algo más. Ya no quiero ver un manual que me digan, estos son los 20 principios que existen, si ninguno los ha aplicado la Corte o la mayoría de gente no lo sabe. ¿Por qué no creamos uno nuevo? Digamos, el europeo tiene el derecho a autonomía, ¿por qué no hacemos ese principio de integridad? O algo distinto. Entonces, con ese principio de integridad podemos ir y relacionarnos con el CAFTA. Interpretamos el CAFTA de esta forma para preservar la integridad del derecho centroamericano. Y un derecho centroamericano que para mí no solo se queda en sí en lo que es normas de integración, porque entra constitucional, entra administrativo, también contratos privados, porque integración es, para mí, es el punto medio horizontal y vertical en lo que es el derecho internacional y doméstico. Es como se plasma y cómo interactúan, que lo hace muy rico, pero también entre privado y público, porque últimamente lo que se está regulando, que es libertades de personas privadas, yo quiero enviar mi paquetes para allá, yo quiero moverme de aquí a acá para celebrar un contrato, o lo mejor de todo, yo quiero que me entren ya si tuviera un tratado con alguien más, que me entre toda mercadería por Honduras, la proceso en El Salvador, la distribuyo desde Guatemala y después pasando por el canal, pero todo eso ya es privado. Entonces la integración tiene ese punto que está en medio de todo, y si lo vemos bajo un elemento formativo de desarrollo del ser humano, no solamente en derechos humanos, sino también democrático, porque para mí también las democracias resultan en mejores condiciones económicas. Entonces, por tanto, la integración debería tener ese experto formativo mucho más fuerte del derecho y ser cabal el proceso de integración. Y eso creo que todavía no se ha visto, esa permeabilidad de la interacción de los cuatro ejes, que a mí me gustaría continuar y seguir, ver que se realice. ¿Cómo no? Vamos a, por efectos del tiempo, la última pregunta. Muchísimas gracias. Un breve comentario.
Primero, felicitarlo. Nos ha traído usted una visión nueva en cuanto a un modelo asiático que pudiera tener acá, darnos una guía para superar nuestras propias dificultades. El análisis científico comparativo en realidad ha demostrado en el mundo del derecho la posibilidad de trascender y mejorar sistemas paralelos. Y nosotros acá necesitamos en realidad un nuevo viento, un nuevo espíritu que nos permita impulsar la integración. El problema es mantener siempre la relación entre estos modelos científicos y nuestra cambiante realidad histórica y social, que de repente resulta abrumadora, y la realidad política y social puede causar gran dificultad. O sea que a la par de esto, tenemos siempre la importancia de la voluntad política y de la habilidad de los técnicos. Como el derecho va a responder a una realidad social y política cambiante, la modificación de esquemas y la adaptación de esquemas es complicada, pero es posible la línea, una línea que, y un modelo y un método importantísimo. Hemos a lo largo del tiempo patinado mucho en el análisis histórico, viendo nuestros propios defectos, nuestras deficiencias, y cómo en diferentes momentos estos han servido para limitar o en un momento dado para impulsar iniciativas. Está bien, comparándonos con nosotros mismos hacia el pasado, con la riqueza de nuestra propia experiencia e idiosincrasia. Con lo que usted nos trae, hemos trabajado realmente comparando los avances de los mecanismos europeos, y quizás esos los han desbordado, y ahora tenemos que encontrar caminos paralelos bajo un sistema de madurez y además de honestidad y hasta de humildad, porque acá hubo cierta parálisis que hay que superar. Entonces, es muy difícil para uno opinar en una primera aproximación sobre el punto de fondo, pero sí acepto la bondad de buscar modelos que puedan aproximarse más y enriquecernos, sin menoscabo de los otros puntos que usted señala muy bien, de la experiencia histórica, pero también y de la experiencia actual. Si nos ponemos a hablar del Centroamérica en la geopolítica actual, o de los problemas que está dando las nuevas corrientes que impulsadas desde Estados Unidos, entonces encontramos que es necesario encontrar lo que se llama la difícil sencillez, que pueda trascender a través de un esquema más práctico y más realista. Así que quiero darle este ligero comentario, felicitarlo y agradecerle mucho. Vamos a concluir tal vez con un cierre del tema con nuestro director jurídico y posteriormente cederle la palabra al licenciado Werner Vargas para el cierre final del evento. Bueno, muchas gracias, Carlos Arturo. En realidad es un placer tenerlo acá y que nos ilustre con este estudio. Y eso entiendo que ha despertado en cada uno de nosotros otras visiones que a veces por el área en la que uno se maneja suele tener esos esquemas un poco cerrados de entendimiento, pero esto nos permite hacer ese análisis. Indudablemente los análisis comparativos son importantes en todo tema, como lo es en el proceso de integración. Sin embargo, en realidad no hay cada experiencia de nuestros procesos de integración obviamente ha respondido a diferentes momentos, a diferentes circunstancias que no son las mismas. Europa fue un caso, Asia es otro, Mercosur puede tener otras condiciones. Yo creo que lo importante en esto sí es hacer ese esfuerzo, y aparecía de nuevo en las primeras láminas presentadas esa deficiencia a nivel educativo.
Eso indudablemente es una limitante. Por eso es que constantemente se tiene que estar recurriendo a estos sistemas comparados. Y entonces ahí viene la influencia europea, de Unión Europea, y constantemente estar en eso, porque no hay un sistema propio en la región que pueda llevar adelante. Si no es la academia quien abre las pautas para el conocimiento y el debate, difícilmente vamos a tener una gestión del conocimiento, una producción del conocimiento, digamos, más especializada. Esto, en mi corta experiencia en los temas, yo se los puedo decir. Es decir, se trabaja en las universidades y con tristeza, bueno, con alegría ve uno cuando una universidad comienza a hablar de los temas o pone en sus cátedras los temas. Pero luego, al poco tiempo, con tristeza, tiene que ver que desaparecen de los pensum los temas, ¿verdad? Y eso obviamente genera una consecuencia negativa para el desarrollo de este análisis. Por eso se explica la poca producción a veces incluso de temas académicos en esto. Sin embargo, yo sí conozco, por ejemplo, la UCA tuvo un buen tiempo de desarrollo de algunos tesis. La UCA Managua también está teniendo un desarrollo fuerte en algunas tesis de estos temas, que vale la pena irlos de alguna forma sistematizando para tenerlos disponibles en eso, que es un esfuerzo que de la Secretaría General también queremos hacer. Tenemos un centro de documentación bastante completo, y por decirlo de alguna forma, es un centro de documentación especializado y casi único en el mundo. Es decir, ahí hay información original de todo nuestro proceso de integración, que no está en ningún otro lado. Y si está, está por otras fuentes. Así es que quería hacer del conocimiento de ustedes eso, porque es un centro de información muy importante. Si se sistematizó en un momento con un especialista todo lo que fue el bagaje productivo, académico, documental, jurídico, de todo lo que fue ODECA, ¿verdad? Que hay temas ahí que no nos permite a veces este análisis hablar, pero son temas que se están hablando hoy 60 años después y siguen iguales los temas. Entonces eso permite que nosotros podamos hacer ese trabajo. Yo creo que sí vale la pena el esfuerzo de, yo siempre lo digo, es que no hay que trasplantar ni tomar el tema, es que Centroamérica debe desarrollar su propio sistema. Yo siempre les pongo, y lo que decía Carlos Arturo, es cierto, si ustedes revisan el protocolo de Tegucigalpa, hay una gama importante ahí de principios rectores del sistema. Pero vaya a ver usted esos principios, qué esfuerzos se han hecho para desarrollarlos, ni académicos ni jurisprudenciales. Es decir, yo siempre trato a veces de meter en los debates, cuando me meto en estas cosas, ahí dice que vamos a fomentar la identidad centroamericana. Pero vaya a ver usted qué significa, o a esta altura qué debate, qué alcance le hemos dado de lo que debemos entender, como todo principio o concepto que no se perfecciona, pero bueno, que evolucione por identidad centroamericana. Solo dice ahí el protocolo de Tegucigalpa. Con las variantes que cuando estos instrumentos jurídicos se hacen, no hay todo un desarrollo teórico, ¿verdad?, que más o menos diga por qué llegamos a poner eso en un instrumento. Y ese es un rol importante que a veces juegan los tribunales comunitarios ante la deficiencia normativa, justamente. Europa, mucho de su trabajo, el Tribunal Europeo, ha sido precisamente ocupando el criterio teleológico finalista, es decir, interpretando grandes principios de los tratados. Entonces, creo que eso nos abre otra nueva idea, y yo los invito a ustedes pues a que no dejen estos temas de trabajarlos y de estudiarlos. Aquí hay un público que ya es conocido, ¿verdad? Jóvenes, por cierto, que esa es la esperanza del proceso de integración, que se instruyan, que luego van a ser capaces de tomar algunas decisiones si les toca. Y es un reto grande, porque a veces uno desde la academia y la teoría está convencido de una cosa, pero cuando ya está sentado, que tiene que decidir, ahí se le olvidaron
todas esas enseñanzas y principios. Entonces, esto también requiere de gente que sea coherente en su estudio, en su análisis, en sus decisiones, porque si no, pues el sistema siempre va a ir a la conveniencia de los que están o no y de los que deciden. Y eso, de alguna forma, hace que a veces el sistema, lo que se avanza, vuelva a retroceder. Y unos retrocesos que volverlos a llevar adelante nos va a llevar muchos años. Yo siempre les cuento, si Europa y Centroamérica, digamos que formalmente comenzaron las ideas en los mismos años. 1951, la diferencia son meses, Europa en mayo y nosotros en octubre. Entonces, esas ideas, yo más de algún foro les cuento y por gente europea lo he oído, algunos dicen, muchas ideas de estos temas de integración fueron ideas que se tomaron de la región centroamericana. ¿Cierto o no? Es una cosa que, pero lo dice alguna gente. Entonces, creo que Centroamérica ha tenido unas oportunidades, ha tenido unas ideas, unos buenos desarrollos, pero que a veces no los hemos podido potenciar por esa falta de conocimiento o esa falta de discusión, ¿verdad? Yo ahora nada más contarles que por lo que estamos en el sistema trabajando, hay avances. O sea, estamos viendo cosas como, por ejemplo, una veda de la langosta del Caribe en los 8 países de la región, materia pesquera. Cosas que en el proceso de integración de los 50 no se imaginaba, no se dimensionaba. Estamos viendo ya todo un esquema de una compra conjunta, ya no solo de medicamentos, sino ahora de otros utensilios hospitalarios y similares. ¿Por qué? Porque ya vieron los estados que eso les está generando un rédito y una importancia, y eso está beneficiando a sus ciudadanos, que ese es el fin último, ¿verdad? Y yo siempre digo, a diferencia de Europa, que Europa ha tenido que tener esa lucha. Nuestro instrumento jurídico de un solo dejó consignado todo el tema que debe orientar a nuestro proceso de integración, que es todo el tema democrático y todo el tema de derechos humanos. Europa ha tenido que venir batallando e incorporando todo ese esquema. Y sin embargo, vean ustedes, ya nosotros no tenemos el Valladar normativo. El Valladar es de entender el tema y de hacerlo cumplir y luchar porque esto se cumpla. Yo difícil les digo a veces cómo la Corte Centroamericana puede desarrollar todo un esquema jurisprudencial si ni siquiera le llegan demandas. ¿Y por qué no le llegan las demandas? Bueno, porque si uno se pone a revisar casos en la región ahí, pero cantidad de casos y a diario, en las fronteras, en los productos, en todo, de problemas de aplicación e interpretación del derecho. Pero ni los jueces nacionales lo entienden, y ni las personas, que en este caso los litigantes que están en los temas, deberían de ser los que tener esa capacidad de instar a los jueces nacionales. Aquí escuchamos cómo el Tribunal de Justicia Europeo tuvo que actuar, no por voluntad propia, sino porque los mismos jueces nacionales, y algunas veces no porque el juez fuera el interesado, sino porque las partes o los litigantes tenían el conocimiento y le exigieron que hiciera esas consultas. Que en la región tenemos una consulta parecida a Europa, la famosa consulta prejudicial, que es la potestad de los jueces para hacer eso. Sin embargo, uno se pone a revisar las sentencias en materia administrativa, aduanera y todo eso demás, y ahí hay cantidad de interpretaciones de un instrumento jurídico regional distintas. Sí, porque, claro, el juez, él le da la interpretación que a su nivel él considera importante. Así es que yo creo que ha sido una mañana muy productiva. Desearles muchos éxitos y pues esperamos que no sea la primera vez que lo tengamos por acá y que nos venga a refrescar con esas ideas y de pronto tal vez hay otro esfuerzo de comparar con otras regiones, que es muy importante conocer estos otros esquemas como CARICOM, ¿verdad? ¿Qué hacen? ¿Cómo lo hacen? ¿Por qué lo hacen? Mercosur, que tiene su propio sistema, y por ahí otras experiencias de integración. Así es que gracias a todos ustedes por la atención y vamos a dejar la palabra a nuestro director ejecutivo, don Werner Vargas. Gracias.
Bueno, muchas gracias. Bienvenidos a todas y a todos por esta presencia el día de hoy. Arturo, quiero felicitarte de parte del secretario general y el equipo que le acompañamos, todos los directores que nos encontramos aquí, bueno, los que estamos, de parte del equipo que estamos trabajando en esto y que creemos en este proceso de integración. Realmente para nosotros, y lo podemos observar así, el contenido de tu trabajo nos permite, en principio, y lo conversábamos antes de la presentación, reivindicar la centroamericanidad. Reconocer lo que hemos ido construyendo, los productos que hemos ido obteniendo a lo largo de nuestro proceso de integración regional, y a partir de ahí comparar este producto con otras regiones y con otros modelos, para no desechar lo bueno que hemos realizado, sino que potenciarlo, y para modificar, como ya lo decía el doctor, también algunos rumbos que podamos llevar. Entonces quería simplemente reiterar nuestro agradecimiento por este trabajo que está realizando, este talento nuevo que está surgiendo en Centroamérica, junto con todas y todos ustedes que están interesados en este proceso de integración regional y que son realmente nuestra esperanza de que el proceso de integración regional va a continuar en buenas manos. Así que muchísimas gracias y felicitaciones y éxito siempre en el desarrollo de estos estudios. Bueno, muchas gracias y damos por concluida esta tertulia académica. Gracias.